Buenos días, Gran Canaria. Bienvenida y bienvenida a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Esta mañana está con nosotros, le damos la bienvenida al compañero José Mari Barrientos después del parón estival. Muy buenos días, José Mari, ¿qué tal? Hola, buenos días, Manu. Muy bien, estupendo. Después del Después parón del parón estival, estival, te has puesto sí, las cargando las pilas. pilas, sí. ¿Y qué te parece Perfecto. la visita de Angela Merkel a España? ¿Ha venido un poquito, estamos más aliviados o crees que ella ha venido a decirle a María no lo estás haciendo bien, compañero? ¿Cómo lo has visto? Bueno, yo creo que tiene dos vertientes esa visita, la vertiente empresarial y la vertiente estrictamente política. A mí me gusta más la vertiente empresarial, porque los empresarios alemanes saben que España siempre ha sido un gran mercado de Alemania y Alemania un gran mercado de España, siempre. Y ahí están los datos. Y por primera vez la balanza de pagos de España con Alemania está equilibrada. Le vendemos tanto como le compramos. Y no olvidemos que Alemania es entre el primero y el segundo país en emisión de turistas hacia los destinos españoles, que eso es una exportación como cualquier otra. Entonces me pareció muy bien la aportación también sobre el sistema de formación profesional que ellos implementaron hace 10 años y que le ha dado un buenísimo resultado. Yo creo que como todo es mejorable, se pueden hacer mejoras y se podrán, digamos, estudiar en España mejoras a ese sistema, pero lo que no cabe duda es que se había perdido esa conexión, esa concatenación entre lo que es el mundo laboral y el mundo formativo y digamos, de la preparación, de la docencia y de la formación en general. Y en particular la formación profesional no estaba muy conectada con el mundo laboral. Y esto los alemanes lo han resuelto con una serie de contratos y de leyes que obligan a que los centros de formación profesional tengan conexión permanente con diversos grupos empresariales. Se les marca el número de empresas que tienen que tener en virtud de los alumnos que preparan al año y todos esos alumnos acaban con los últimos cursos trabajando, ganando dinero y formándose. Y eso es muy importante, es la antigua figura del aprendiz, tan clásica en lo que es la hostelería y el turismo, que desapareció de buenas a primeras, porque yo estoy muy de acuerdo, sobre todo porque soy un enamorado de la igualdad, con que las conquistas sociales del mundo laboral hay que respetarlas y mantenerlas. Pero lo que no se puede hacer es destruir algo que funciona para nada, para crear más paro y más, digamos, gente interesada en trabajar que no lo consigue. Y esa figura del aprendiz, que, insisto, en el mercado alemán existe desde hace algunos años, es muy importante que se ponga en marcha en España. Y también que sea a través de las cámaras de comercio, que son las que van a intermediar en esta función. Y me parece que por ese lado la visita fue interesante. Y por el lado de Angela Merkel, pues también se ve a una dirigente europea que es la mujer más poderosa del mundo, por delante de la señora Clinton y de la presidenta de Brasil. Y es muy importante que venga y que diga que las cosas se están haciendo y que se puede de verdad conseguir salir de esta situación. Y algo muy normal y muy lógico, es decir, que los alemanes no tienen por qué pagar los platos rotos de nadie. Las cosas se han hecho muy mal en muchos países, francamente mal. Entonces, lo que no se puede es pedir que Alemania venga a poner todo el dinero que haga falta. Otra cosa es lo que se está haciendo, obligar a Alemania a que sea solidaria. Precisamente el miércoles se pronuncia su Tribunal Constitucional sobre
si están o no dentro de su constitución para apoyar los últimos, digamos, aportes financieros que tienen que hacer a los planes de, digamos, recuperación de los países que están siendo intervenidos. Entonces, creo que Angela Merkel, pues bueno, una visita política, como, como otras muchas, pero de la mujer más influyente del mundo y la mujer con más poder del mundo. También Grecia lo está pasando bastante mal, Grecia y Portugal, ¿no? También claro. Son los países del Mediterráneo, Grecia, claro. Portugal, Italia, España. Sí, claro. Es decir, es que todo tiene su parte positiva y su parte negativa. Entonces, yo creo que en los países del norte son más fríos, más calculadores, más realistas. Y creo que nosotros, yo no soy psicólogo, ni no, pero creo que nosotros somos mucho más abiertos, más tolerantes, más alegres, y todo eso se nota, y se nota en las cuentas, donde en las cuentas no se debe notar nada de eso. En las cuentas debe ser todo muy frío. Si hay, hay, si no hay, no hay. Y lo que no puede ser, pues no puede ser. Y además es imposible. José Mario, también te quería preguntar el tema de las elecciones norteamericanas. ¿Cómo percibes la convención demócrata de Obama el otro día con el apoyo de alcaldes como el alcalde de San Antonio, donde San Antonio hay mucho de Texas, y Los hispano, Ángeles, total. Hispanos, total? O sea, ¿cómo percibes la convención demócrata y Obama pidió 4 años más para acabar con el desempleo? Hombre, a mí me gustó muchísimo el discurso de Bill Clinton, porque es un discurso de apoyo, sin fisuras, cuando vienen de donde vienen, porque en las anteriores legislativas fue la mujer de Bill Clinton la que se opuso en el partido a Barack Obama, y por un límite, un escaso, digamos, margen, pues ganó Obama. Y bueno, pues evidentemente puso a Hillary Clinton como segunda autoridad dentro de lo que es el Estado americano, el Estado, digamos, que preside Obama, pero ahí quedan lo que son los residuos de esa confrontación electoral tan enorme, tan costosa y que tanto sacrificio exige a los que se atreven a ponerse en marcha. Y entonces yo creo que Bill Clinton dio una muestra extraordinaria de democracia y de saber perder cuando es una pérdida, digamos, lícita, porque el oponente ha sido mejor. Y entonces, a raíz de ese discurso, por supuesto, también lo que tú dices, la, digamos, destacada participación de los miembros hispanos del partido, y encabezadas por el alcalde de Texas, ese joven de 37 años, sí, del cual no recuerdo el nombre, sí, pero tampoco me acuerdo. Que no cabe duda de que es una persona inteligente, como mínimo, y buen político, porque San Antonio de Texas es una gran ciudad, y el que un hispano sea el alcalde, pues ya es significativo. Si bien es verdad que allí hay un mundo hispano muy desarrollado, y Canarias está muy vinculada, sí, a San Antonio, a esa tierra. Entonces, yo creo que las elecciones van a ser muy reñidas, creo que las va a ganar Obama, creo. Creo que al país le viene mejor que las gane Obama, aunque Mitt Romney está haciendo una campaña muy centrada, no le está haciendo caso al Tea Party, porque el Tea Party quiere una política extremista en todos los sentidos, en el económico, en el social, en el sanitario, en el educativo. Y eso sabe Mitt Romney, que cada vez tiene menos cartel, porque la sociedad del bienestar, a medida que avanza el mundo y que avanzan las tecnologías y que avanza
la capacidad del ser humano de promover, hay que cubrir más las espaldas a los ciudadanos que menos pueden y que menos ocasiones van a tener, porque la igualdad de oportunidades y el sueño americano era muy bonito hace 100 años, pero ahora es muy difícil si no tienes unas mínimas garantías, porque te puedes quedar sin empleo, porque te puedes quedar marginado, porque puedes romper tus sueños y tu vida en una mala jugada de la bolsa o de un negocio o económica o de trabajo. Y todo eso en las sociedades avanzadas tiene que estar cubierto. Hay unos mínimos que tienen que estar cubiertos. Y es lo que Obama está intentando con su famosa ley de la sanidad en los Estados Unidos. Y todo eso creo que justifica que tenga otros 4 años para poder, digamos, culminar todo eso que él ha empezado. Y que sin duda Mitt Romney también mantendría, pero claro, de distinta manera. No sería igual, no. Mitt Romney representa más al poder económico. Y al poder de la derecha, digamos, que tiene de todo en Estados Unidos. Y por lo tanto yo, el análisis que hago es que Obama ha recibido un gran respaldo de Bill Clinton y de todo el partido demócrata, y creo que está en posición preferente frente a Mitt Romney. Otro tema también importante es el empleo en España. Ha subido el tema del desempleo y la Comunidad Autónoma de Madrid ya está privada con el proyecto del Eurovegas. ¿Cómo percibes eso? Si ahí van a ganar solamente los de siempre, se va a crear empleo, si el tema de los casinos es un potencial fuente de ingreso, de empleo. Es importante. Yo creo que van a crear muchos puestos de trabajo, porque el americano tiene un concepto de la inversión muy, muy claramente económico. Es decir, ellos van a invertir para ganar dinero. Y para ganar dinero tienes que poner en marcha negocios. Y los negocios necesitan personas. Un casino, los casinos que son aquí pequeños casinos, pues tienen, yo creo que alguna decena de miles de personas tienen empleadas. Aquí, esto hay que elevarlo a la enésima potencia en lo que se va a hacer en Madrid. Y aparte, si lo que se va a recrear es el mundo de Las Vegas con espectáculos, casinos, parques temáticos, grandes hoteles, pero grandes hoteles de 4 y 5 mil camas. O sea, más grandes que los últimos que se han hecho en Melonera, mucho más grandes. Y esto atrae a un público distinto del público objetivo al que atraen nuestros destinos de sol y playa, que es totalmente otro público. Puede que haya gente que diga, bueno, pues estas vacaciones vamos aquí y luego unos días al Madrid Vegas este o al Euro Vegas para conocer aquello y por la curiosidad vamos a ver tal espectáculo. Traerán a las primeras figuras del mundo del espectáculo, desde luego americanas y europeas, y se pondrá en marcha un núcleo de negocio del sector del turismo y del ocio muy importante. Claro, ahí hay que ver cómo se va a financiar eso, porque por lo visto el grupo americano pone un tercio de la financiación. Ahora hay que poner los 2/3 restantes. El Adelson este ha dejado claro que ahora es un momento muy bueno porque él puede implicar a muchos inversores. Pero que él, el grupo de él pone un tercio, por lo que yo he oído. Claro, la información que hay es la que oye en los medios de comunicación. Entonces, el proyecto es interesante. Yo creo que el proyecto está bien que haya elegido Madrid. Madrid es el centro territorial de todo lo que es la península ibérica. Es mucho más fácil llegar a Madrid desde cualquier parte de Europa, porque, ojo, que esto no es solo una operación de la comunidad autónoma
o de España o de Europa, es una operación del mundo. Ahí va a venir gente a ver eso de todo el mundo. Ahí se van a establecer las grandes cadenas multinacionales americanas y europeas, seguro. Y ya estarán pujando a ver quién hace los hoteles. Porque claro, si están hablando de 8 o 10 hoteles con capacidades de 3, 4 mil, 5 mil camas, eso es impresionante lo que mueve eso. Es concentrar el sur de Gran Canaria en una zona concreta de Madrid y poner a toda aquella gente a funcionar. O sea que, francamente, es importante. Yo lo considero una operación importantísima y que si Adelson dice que es el momento, yo creo que él tonto no debe ser, ¿no? Tonto no debe ser. Se supone que ahí en Madrid la burocracia avanza rápidamente para todo el tema del proyecto, porque aquí en Canarias realmente se ha dejado mucho... Claro, es que en eso Esperanza Aguirre es una fiera, ¿no? Una fiera, no se le escapa nada. Entonces, es decir, claro, porque es decir, yo creo que ahí no nos podemos poner dificultativos, tenemos que ser facultativos, es decir, la administración y en general la sociedad y sobre todo el mundo de los negocios tiene que ser facultativo, tiene que facultar todo, y si no se puede, pues oiga, esto por ley no se puede y ya está, no se puede. Pero por ejemplo, una cosa muy comentada, lo del tabaco. En los casinos de todo el mundo se puede fumar en las salas de juego. Entonces, ¿eso habrá que modificar la ley del tabaco en España? Pues a lo mejor habrá que modificarla. Pero es que en los principales países del mundo, sobre todo de Asia y de por ahí, donde se han creado esos emporios enormes de ocio y de juego y de todo esto, pues se puede fumar y se cambiaron las leyes y se tendrán que cambiar. No pasa nada, hay que ser facultativo. Hay que intentar ayudar. Dice ahora el secretario general del PSOE de Madrid que este señor es de la extrema derecha americana. Bueno, pero es un señor que aquí no viene a hacer política, aquí viene con unos dineros a hacer una inversión y ha elegido España y a generar empleo. Entonces todo eso a mí me parece tan raro y tan que una persona de la capacidad política de este señor Tomás Gómez, que es un hombre capaz, un hombre formado también, pero tienen esas niñadas, con perdón, que me perdonen, ¿no? Esas niñadas, que aquí viene un señor que es de la extrema derecha americana. Oiga, no sé, ese señor, por lo que yo lo conozco, es porque es un magnate de la inversión inmobiliaria y del ocio, sobre todo del ámbito de los teatros de atracciones y los casinos y todo esto. Espectáculo. El espectáculo, y es lo que viene a hacer. Oiga, seguro que los artistas en España están brincando. Diciendo, ya quisiéramos nosotros tener claro, algo de eso. Algo, ¿no? De eso. Por eso se hubieran espabilado aquí, por algún sitio. Pero claro, si tú lo primero que pones son dificultades, problemas, trabas y demás, pues claro, las cosas no funcionan. Y no me extraña que se quejen los empresarios. Claro, porque aquí hay un montón de proyectos, el tema de Galdar también y... Todos los temas, es que están frenados. Y centros comerciales en San Bartolomé de Tirajana también. Yo en mi modesta, digamos, trayectoria empresarial, que he tenido la responsabilidad de abrir algunos negocios, lo he vivido y lo he sufrido. Y eso es así. O sea, queramos o no queramos. Entonces, todo eso hay que intentar clarificarlo y que no sea... Un verdadero viacrucis el intentar poner en marcha un negocio, un pequeño negocio, cualquier cosa. Es que. Pasa que aburres a la empresa. Ha mejorado otro mucho. Lado. Ha mejorado mucho. Sí, porque, en fin, pues yo creo que la tendencia es a que el promotor de una inversión sea lo suficientemente lúcido y capaz para tener en cuenta, podríamos decir, el marco jurídico del negocio en el cual se va a meter. Pero eso de que no, primero tenemos que ir a inspeccionar, después no sé qué, después tal. Oiga, no,
usted abre y ahora ya usted no se va a exponer a que vayan los inspectores y le cierren todo eso después de haber invertido X euros, X inversiones desde 5.000 euros hasta 5 millones de euros y más. O sea, ningún empresario en su sano juicio se va a exponer a que la administración venga, cuando pasen 6 meses, cuando le toque, vengan allí, hagan sus inspecciones técnicas y le digan que tiene que cerrar aquello. Pues lo lógico es que, oiga, pues tiene usted este fallo, tiene este otro, pues se le da un tiempo prudencial y se subsana y nada más. Es lo que ocurre en toda Europa. Entonces, claro, lo contrario es lo que se presta a una especie de círculo vicioso que yo no me voy a meter más en profundidades, pero que no beneficia a nadie. Entonces, los grandes inversores vienen a Canarias, porque es lo que a mí me interesa, y vienen aquí y empiezan a ver las trabas y entonces dicen, oiga, ¿y usted me pone un aval de todo lo que yo voy aquí a invertir? Eso se lo dicen al socio canario. Por si acaso algo de esto salga mal y esta operación no se pueda llevar adelante y ya yo haya invertido X millones de euros. Claro, el empresario canario dice, uff, como conoce el tema, pues sabe que no se puede arriesgar a eso. Es imposible. Entonces, eso se tiene que arreglar y tiene que ser un objetivo prioritario del gobierno de Canarias, que creo que lo será, porque francamente, si no, no sé cómo se van a crear los puestos de trabajo que hace falta crear en Canarias. En el sur, es que yo en el sur, yo no entiendo que un ayuntamiento como San Bartolomé y Triana no tenga su plan urbanístico aprobado todavía por cosas de ellos. No sé, yo no estoy en ese mundo, no sé. Pero me parece absurdo. O sea, es decir, no se aprueba, no sé si es por lucha de intereses o por incompetencia o porque no hay técnicos, pero no está aprobado el plan urbanístico de San Bartolomé de Tirajana. Entonces, ahí tienes inversiones importantísimas, como la de los grandes almacenes que quieren abrir allí y otros muchos que quieren abrir, pero no se puede. Entonces, y para crear hombre, empleo. Hombre, claro, es que toda actividad genera empleo. No conozco ninguna actividad que funcione sola. Hay muchas muy automatizadas. Pero, por ejemplo, los surtidores. Ya no es como antes, que había pues 20 personas en un surtidor, no había problema, y te suministraban y te ayudaban y hasta te limpiaban los cristales. Eso ya no puede ser por competitividad. Hay que ser competitivo. Pero bueno, pero hay empleados en los surtidores. 4, 5, 6 personas siempre hay. Pues entonces, o sea, es decir, entonces cualquier negocio necesita unos profesionales, del tipo que sea. Y no digo ya si se crean hoteles y todo esto, que son de empleo masivo. Cualquier hotel por ahí, de los del sur, tiene 100, 200, 300 y 400 trabajadores. Y no digamos si se crea un centro comercial de esos de enormes dimensiones, como iba a crear el Corte Inglés. Pues entonces ya se sabe que se crean miles de puestos de trabajo. No sé, debe haber problemas muy serios, ¿no?, que no conocemos. ¿Qué te parece, cómo crees que está siendo la oposición a nivel nacional, el partido mayoritario de la oposición? ¿Cómo lo ves? Está siendo una oposición online, ayer tuvo un congreso. Un congreso federal, federal, sí. Le han tirado las orejillas a Rubalcaba, ¿no? Sí, sí. Creo que le han tirado bastante. Bueno, pero es algo que yo, francamente, no acabo de entender, lo mismo que lo de Tomás Gómez, es decir, ¿no?, porque parecen como niñadas, es decir, yo creo que Rubalcaba y el Partido Socialista ganaban más votos diciendo, aquí estamos nosotros y vamos a apoyar el que España salga de esta situación, venga, ¿qué hay que hacer? Y se sienten en una mesa con luz y taquígrafo si bien es verdad que el PP no está respondiendo como requeriría esa postura política, a decir del PSOE que no, y no. Y si quieres más, no. Entonces, yo creo que Rubalcaba
Claro, el problema que tiene Rubalcaba es que ha estado dos legislaturas con Zapatero, siendo uno de los políticos con más peso del gobierno, de los dos gobiernos de Zapatero, y oye, ahora está proponiendo medidas que se supone que si las hubieran propuesto hace 8 o 9 años, como en Alemania, esto no pasaría. No pasaría. Estaríamos fenómeno, o menos mal de cómo estamos. Porque el problema que tiene España y que tenemos en Canarias es el paro tan enorme que hay, porque eso puede generar una situación verdaderamente difícil de sostener si esto sigue así, porque es que no va a haber dinero para atender a tanta gente. Y la está generando porque nada más ir por aquí, por la zona de Tomás Morales, la calle Tomás Morales aquí en la Esplanada de Gran Canaria, ves muchísimos comercios cerrados. Muchos, pero por Tomás Morales y por cualquiera. Sí, sí, vete sí. Por el puerto. Por el puerto también. Por el puerto, por la Naval. Por todas las calles, Sagasta, las calles emblemáticas de ese puerto. Está todo cerrado. No se le ha sabido dar un giro. No se le ha sabido buscar la puesta en valor de todo aquello, sino se ha ido devaluando, se ha dejado en manos de comerciantes que por sí solos no podían, estaba claro, y que lo decían y que salían a los medios, no se ha hecho nada. Ahí tenemos el famoso proyecto Puerto Cantera. Yo estoy de acuerdo en que no hay dinero, no hay recursos, pero bueno, pero oye, salen de vez en cuando ahí a decir que sí. Esto y lo otro y no sé qué. No. De todas formas, yo creo que hay que ser optimistas y que se va caminando hacia la solución. Eso está claro. Porque es que si no, esto termina mal. Y esperemos que sepan recuperar todo aquello que en realidad fue un emporio y que generaba tanto empleo. Porque calla, pequeños comercios y tienditas y tal, pues tienen 1, 2, 3, 4 empleados, normalmente familiares. Entonces, yo creo que se debería intentar lanzar de verdad un plan que pudiese mover todo aquello. El turismo de cruceros está funcionando fenomenal. Ya se inauguró ayer con un buque nuevo. Sí, sí. ¿Cómo percibe la situación del puerto respecto al puerto de Santa Cruz, que había quedado bastante polémica, un poco ya Hombre, se está enfriando? Claro, porque lo que están intentando algunos políticos de Tenerife es excusar su mediocridad y su falta de capacidad, con todo cariño lo digo, porque yo me encanta Tenerife y además voy muchísimo a Tenerife. Y me gusta darme una vuelta y me voy al puerto y a la laguna y tal. Cuando no voy en la moto, a lo mejor. Me gusta mucho Tenerife. Pero, oye, eso no quiere decir que tú tengas que comparar en igualdad de condiciones el puerto de Santa Cruz con el puerto de La Luz y de Las Palmas. O sea, ha habido artículos en la prensa chicharrera verdaderamente demoledores, de gente que sabe mucho. No voy a nombrar a ninguno de los tres periodistas que he leído, que me los ha mandado mi hermano, porque yo tengo un hermano que vive en Tenerife. Y desde luego, o sea, es que es otra vez, es de niños. Es decir, lo que dijo el alcalde de Santa Cruz es de verdaderos niños, cuando él es un hombre adulto y maduro y políticamente se supone que avezado y, digamos, con experiencia, ¿no? O sea, y se le ocurrió decir, eso lo escuché yo directamente en Radio Nacional de España, que es que en Europa no entendían que la economía canaria está basada en un sistema binodal, con dos nodos, dos uniones fundamentales, una en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y otra en el puerto de La Luz y de Las Palmas. Eso no es así. El sistema binodal ese, sí, Canarias, lo que sí se puede decir es que por nuestro estatuto es una comunidad autónoma donde hay dos capitales y hay un reparto territorial de todo lo que es el poder político. Eso sí, porque lo dice el estatuto. Pero que Canarias sea una economía binodal
basada en los dos puertos, no, porque el puerto de La Luz y de Las Palmas es el doble, o un poco más del doble, que el de Santa Cruz de Tenerife. Entonces, pues sin embargo, ellos han hecho muy bien el desarrollo de la industria hotelera y turística, y nos han superado a nosotros, que hace menos de 20 años estábamos muy por encima, pero muchísimo más que ellos en visitantes, en turistas que entraban a nuestra isla y a la isla de Tenerife. Y en eso nos han superado, pero eso es normal, porque lo han hecho mejor, porque han sido más profesionales, más inteligentes y más rápidos que nosotros. Pero en lo del puerto no. En lo del puerto, francamente, cualquiera que conozca un puerto y otro, y que le den los datos. Los datos, pues, que han sido facilitados por Fomento también. Claro, ya saben lo que hay. Entonces, todo eso está tasado. Y la red transeuropea de transporte está tasada. Pues pueden entrar tales aeropuertos, tales puertos, tales autovías, tales autopistas. O sea, es decir, eso, tales ríos, tales sistemas costeros. Es decir, todo eso está muy tasado. No es a ver qué político quiere meter su puerto en la red. Hombre, si Europa funcionara así, estaríamos buenos. ¿Para qué queremos tanta estructura allí en Bruselas y en otros países de Europa para que nos digan que, bueno, que luego allí que se peleen los políticos a quien ponen? Eso era antes. Ahora la cosa es un poco más seria. Y ahora, pues el puerto de La Luz y de Las Palmas es muy superior al de Tenerife, y el sistema turístico de Tenerife es superior al de Gran Canaria, porque lo han hecho mejor. ¿Se le puede dar una vuelta a esto? Claro, pero bueno, pero habrá que planteárselo, ¿no? Sí, habrá que planteárselo. Otro tema también, que ahora el señor Rajoy quiere, pues, limitar el sueldo de los alcaldes, los concejales. Ahora, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que sí, que se debe plantear una... Es que el problema que ve Merkel y que ve cualquier hijo de vecino que tenga dos deditos de frente y entienda un poco, hay gente que no, personas que no están en ese ámbito y no entienden, sabe que el gran problema que tiene España es que tiene una infraestructura que no nos podemos pagar. Nada más. Es decir, y esa infraestructura está más volcada hacia la clase política que hacia la clase empresarial. Digo, hacia la clase funcionarial. Funcionario, sí. A la clase política, es decir, pues personal de confianza, sí. Políticos empleados en los departamentos, cargos públicos, electos, todo esto. Es decir, es un y luego no nos olvidemos de las empresas públicas y semipúblicas y de las cajas, aunque eso ya se está, vamos, resolviendo, pero es lógico. Es decir, lo que no tengo tan claro es lo que ha dicho Cospedal, ¿no? De que allí los parlamentarios se van a reducir la mitad. Eso me parece correcto, si se puede con la mitad. Si en vez de 60, como hay en Canarias, se pudiera hacer con 30 o con 35, oye, mejor. A lo mejor más rápidas salían las cosas. Pero lo que no puede decir es que no cobren un sueldo. No, que no cobren un sueldo no, porque entonces solamente se van a poder dedicar a eso los que tienen dinero. Los que tienen dinero, exacto. Los que tienen dinero. Claro, ¿hasta qué punto la política puede ser una fuente de generación de empleo per se? Tampoco lo veo lógico. Entonces, o sea, hay que buscar unos términos medios adecuados. Lo que no puede ser es lo que tenemos. Y lo que teníamos, porque se va limpiando, se va cribando, pero eso no puede ser. Al igual que no puede ser el que Cataluña base su, digamos, toda su política ahora, como está Artur Mas y el Partido Nacionalista en el poder, en que o le dan lo que ellos piden o aquí se rompe la baraja. Oye, y mira cómo tienes el país. Hecho un desastre después del tripartito. Sí, tú tendrás delegaciones y embajadas en todo el mundo, pero tienes unos déficits galopantes, porque si no podrías pagar. Dice, no, es que no, como nos deben tanto dinero, no podemos pagar.
Sí, pero oye, esos no son los números que dicen en otros estamentos. Es decir, y además yo me imagino que eso se podría negociar. Lo que pasa es que ellos quieren o todo o nada. Y ahora preparan la diada de esta del Día de Cataluña como una manifestación reivindicativa de los postulados independentistas, cuando son ellos los que lo han hecho mal. Y ahí yo estoy muy de acuerdo con las declaraciones de la líder del PP en Cataluña, que dice que detrás de eso se esconde una incompetencia tremenda en los últimos 2 o 3 mandatos de gobierno catalán, que se han hecho las cosas muy mal, muy de cara a la galería y de cara a que, como hacía el señor aquel, que ya no me acuerdo ni del nombre, que iba por ahí dando espectáculos absurdos y que era el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y que fue a Jerusalén y se le ocurrió ponerse una cruz de espinas en la cabeza y hacerse el crucificado. O sea, vamos, yo, desde luego, cosas de infantiles, vamos. Sí, percibes que Mariano Rajoy hará más ajustes, porque ahora toca más No, ajustes. yo lo que percibo es que toda Europa está diciendo que España está en la senda y que ha hecho las cosas que tenía que hacer. Ahora, ¿será capaz con lo que ha hecho de conseguir los acuerdos de déficit que tenemos con Europa? No lo sé. Es que eso depende de los ingresos. Si España consigue los ingresos que tiene presupuestados, pues sí se va a lograr el pacto de déficit. Pero si no, pues tendrán que recortar más. Por lo tanto, yo creo que la base está en eso, en los negocios, en los inversores, en los emprendedores, sin olvidarnos del emprendedor, el pequeño empresario, el autónomo, el que con 2, 3 mil, 4 mil, 5 mil euros se pone en marcha y se crea su propio empleo y el de su concuño o el de un trabajador. Eso es lo que hay que potenciar. Pero tú percibes que no hay consumo, o sea, percibes que la Claro, claro, gente, claro. Hombre, o sea, percibo que realmente. todo eso es lo que está generando el que haya una expectativa de que a lo mejor no se puede cumplir. Porque si el consumo, insisto, y lo que es el volumen de negocio de España llega a lo que se ha presupuestado, no va a haber ningún problema. Pero se han equivocado en algunas cosas. Por ejemplo, lo de la amnistía fiscal, no se ha Sí, sacado nada. solo ha recaudado 50 millones de euros, nada De más. 2.500. 2.500. 50. De 2.500 millones, 50 millones. O sea, perdona el fraude fiscal y después liquida las ayudas a la dependencia, por ejemplo. O Nah, sea. claro, o sea, es decir, esas cosas no. Yo no creo que sean de recibo. Pero, de todas formas, lo que no se puede con todo eso es hacer demagogia. Ni hacer. Porque estamos en un momento peligroso. Ya lo ha dicho hasta François Hollande. Estamos en economía de guerra. Y aquí hay que los que más tienen aporten más, que eso es lógico, normal y de característico de una sociedad avanzada. Que las grandes empresas echen una mano, que yo creo que en España más o menos se está echando, y luego, bueno, que se reduzca al mínimo posible lo que es la estructura pública, Pública. los recortes públicos. Hollande ha hecho tres partes: grandes fortunas, grandes empresas y recortes en la administración. Educación. Y yo creo que España y el gobierno de Rajoy puede que no tenga, mira, ya lo ha dicho François Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, bueno, la directora gerente, Christine Lagarde. Christine Lagarde, que España no tendría por qué acometer nuevas medidas concretas para pedir un dinero para afrontar ciertos pagos. No, tendría que comprometerse más, a lo mejor con nuevos escritos y nuevos memorándum, a que va a cumplir con lo que está explicitado en los presupuestos
y en los acuerdos, memorándum de acuerdo con la Comunidad Europea. O sea que yo creo que hay que ser optimista y hay que aportar. O sea, ahora es el momento de preguntarse, ¿yo qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo? Yo lo que puedo hacer lo hago. ¿Los partidos que están haciendo? O sea, los partidos grandes, PSOE y PP, porque hay un descontento los partidos PSOE y PP están consiguiendo que en España haya varios partidos más, que los va a haber en los próximos comicios. Eso está claro. Ahí tienes a UPyD lanzado como un volador. Pues eso es así. ¿Por qué? Porque el ciudadano medio español se está dando cuenta de que este bipartidismo desacerbado que nosotros tenemos no conduce a nada. Y en nuestra ciudad lo hemos tenido. O sea, se enfadaron con el PP, con Pepa, votaron a Jerónimo. Se enfadaron con Jerónimo, votaron a Cardona. Se enfadarán con Cardona y a ver a quién votan. Pues yo estoy seguro de que entonces se meterá en la cuñita. Bueno, ya se ha metido, porque ahí se metió Nueva Canaria. La Canaria. Se metió. Y se metió Nardi. Compromiso también. Exacto. O sea que, y eso, francamente, lo que pasa es que el propio sistema español, el sistema electoral y el político en general, hace muy difícil que los pequeños partidos puedan progresar. Porque es muy difícil que se les oiga. Porque la sociedad está basada en, digamos, en consolidación del poder que ya detentas. Y dinero que tienen también. Y el dinero, sí, el poder, el dinero, información, dinero. Entonces, los medios de comunicación, ¿a quién le hacen caso? Pues a los que tienen el poder. Y sobre todo si los que tienen el poder de verdad. Y saben decir, oye, no, a ese no lo quiero ver en esas páginas, o en esas ondas, o en esas pantallas. Y eso es así, tú sabes que eso funciona así. A ese, no. Y ese pues suele ser el que está intentando sacar la cabeza, que es lo que a la sociedad le interesa. A la sociedad le interesa el pluralismo político, lo dice la Constitución. Y le interesa que haya partidos. No que nos volvamos locos con 20 partidos, como ha ocurrido en otros momentos de la historia de España. Pero 3, 4, 5 partidos, eso es lo normal. Y que haya momentos en que se tengan que unir. Se tengan que unir porque si no, no salen. Yo estoy seguro que si en España hubiese habido una coalición de consenso, como se hizo en Alemania, en la Großen Koalition, en esta, para salir de la unión de las dos Alemanias, pues saldríamos en la mitad de tiempo. El tiempo real de consecución del objetivo de salida sería la mitad. Claro, dice, es que así perdemos votos. Pues no, porque los votos no se tienen que ganar manifestándose contra el opositor político, sino proponiendo ideas que la gente compre, en sentido figurado. Que la gente diga, pues oye, qué buena idea ha tenido este político, esta política, estupendo. Pero no, o sea, eso en España es muy difícil, pero se está logrando. Y los próximos comicios, los del 2015, se va a ver claramente, se va a ver claramente. A pesar, ya digo, de que los pequeños partidos lo tienen fatal, ¿no? Lo tienen fatal. Y ya para finalizar, José Mari, ¿qué te parece la revitalización de Mesa y López? ¿Has visto las obras que están haciendo? He visto poco, pero vamos a ver cómo va a quedar. Todavía no lo entiendo muy bien, pero tengo una gran confianza en Ángel Sabroso. Yo a Ángel Sabroso lo considero un buen político y un hombre serio y un hombre riguroso. Entonces, yo en una conversación casual que tuve con él me dijo, no, tenemos muchísima fe en que eso va a ser muy interesante para la avenida Mesa y López. Y en realidad, claro, lo que se ha hecho es quitar la circulación por el carril derecho
subiendo. Subiendo, la subida. Sí. Solamente va a haber guaguas y taxis. Sí. Exacto. Entonces, y por el otro carril sigue el tráfico, sí, ¿no? Sí, sigue el tráfico, sí. Entonces en esa zona que es subida, pues se van a instalar, pues, claro, terracitas y kioscos y cosas de esas. Sí, yo creo que... Ya han instalado, pues, maceteros y bancos para... Y ya está terminado, ¿tú has pasado por ahí? No, voy a pasar yo, voy a pasar a ver. A un... buen ritmo. Un buen ritmo, porque el otro día él fue a visitarlos, que yo lo vi también, y está... Antes de que empezara el curso escolar, que hoy ha empezado ya lo que es primaria e infantil, acelerando un poco el tema, los obreros han estado muy interesante, ahí rápido. Interesante. Acelerando Mesa y López es una de las arterias fundamentales. Para dinamizar también aquella zona. Luego la zona puerto, sería muy interesante también que se hiciese algo. Y la zona alta, porque Felo Monzón es una calle comercial muy buena, muy interesante. Y que, claro, siempre nunca llueve al gusto de todos, ¿no? Pero con lo del carril bus, pues a los... Sí, lo que pasa es que los comerciantes también se quedan mucho ahora de la subida del IBI, impuestos, ¿sabes? Sí, claro. Lo mismo, ¿sabes? Eso ha sido que tremendo, todo ¿eh? El tema de las ventas, pues claro, el pequeño empresario no le queda otra sino cerrar porque se van todos a las grandes áreas comerciales, a los grandes claro, centros. Claro, claro, claro. O sea, sí. Es decir, ese es el problema. O sea, el problema está en que es muy difícil poner un negocio y lograr... salir adelante y lo sabe la gente, entonces yo creo que se arriesga aquel que ya no tiene otra salida y dice, bueno, yo no tengo y tengo 10.000 euros, pues mira, voy a arrendar este local y voy a poner un X, una tienda de camisetas o Los Socorridos, una cafetería, pero lo que hay que buscar es que haya un marco un poco más, digamos, un poco más positivo para esta gente, empezando por el tema financiero, ¿no? Los bancos no dan... Ahí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, no. Entonces, a ver si cuando ahora se produzca el rescate bancario a la banca española, pues eso se nota en el reflejo, digamos, del crédito, de que fluye el crédito al emprendedor y al autónomo. Porque hasta ahora no. Y mira que se dieron manguerazos de dinero, ¿eh? Porque creo que fueron dos de 500.000 millones de euros a un tipo del simbólico del 0,50 de interés. Pero eso, claro, era para tapar los agujeros de la banca y para atender a las necesidades de los estados. Lo que no está claro es si le van a devolver el dinero a esos clientes con las preferentes. Eso es otra cosa que no entiendo, porque eso es de cajón, se engañó a la gente. Es que se engañó a la gente. Claro, la gente en realidad se engaña porque quiere más. Sí. Y por codiciosa en algunos casos. Pero claro, si a ti te llama el director de confianza de tu sucursal, o sea, el director de confianza, digo, porque es la persona de toda la vida, de toda la vida y la que tú conoces y la que con la que has tratado. Quien dice el director, dice el empleado, la persona que lleva tus cosas. Y te dice, mira, estos 40.000 euritos que tienes aquí, ahora en vez de aquí los vamos a poner aquí, porque en vez de un 4, aquí vas a ganar un 9. ¿Qué dices? Sí, sí, entonces ya... Eso cerrado. Sí, sí, ¿dónde hay que firmar aquí? Venga, pam. No hay problema, ¿no? No, no, ¿qué dice? Problema va a haber. Está el banco detrás. Claro. No se leían la letra pequeña. No, y aunque te la lean, no la entendemos. Claro. O sea, que no somos expertos tampoco en este tema. Entonces... No, pero si había mucho que le decía, mira, y esto nada, son cláusulas de régimen interior bancario y tal, lo tiene que firmar, pues si no, no hay nada que hacer. Sí, sí. Venga, atrás. Es que se firma, sinceramente, se firma con mucha alegría. Yo muchas veces reparo, digo, bueno, porque cuando haces una compra con la tarjeta, lo que sea, gasolina, no sé qué, no sé cuánto, y te ponen el ese y tú firmas, y claro, pues oye, deberíamos, los españoles, lo digo mirando a la cámara, deberíamos estar acostumbrados a mirar lo que firmamos. Como hace mucha gente civilizada,
Muchas veces no, por confianza, por sí, sí, firma el sistema general. no se va a equivocar. ¿Cómo se va a equivocar? Sí, pero muchas veces se ha equivocado y le ha aparecido a uno en la cuenta, coño, que usted debe 2 millones de euros. ¿Cómo? Sí, y es que firmó una tarjeta de 200 euros y como quiera que sea, pues eso hubo un... Digo, no sé, tarjeta o lo que sea, ¿no? Hizo... José Mari, que tú pongas tu 40.000 euros y te digan, sí, aquí a plazo fijo, pim, pam, pim, pam. Y ahora de la noche a la mañana no tengas usted, un duro. No tiene usted nada. Y ni siquiera posibilidad de recuperarlo, porque tú dices, claro. Dices, ¿cuándo? ¿Cómo? Claro, por eso digo yo que eso... Los juzgados van arreglando cosas, ¿eh? Sí. Los juzgados van arreglando cosas. Y yo creo que se sentará jurisprudencia y habrá casos y casos. Es decir, habrá casos de especulación clara y pura y dura que no tendrán acceso al retorno de esa inversión fraudulenta. O habrá casos en los que la propia jurisprudencia dirá, no, no, a este señor usted le tiene... que devolver eso, vamos a ir a un juzgado y el juzgado inmediatamente dictará sentencia porque ya hay jurisprudencia que claramente inclina la balanza a favor del usuario bancario, o sea, que es la mayoría de los casos, ¿no? Pero otros no, pero ya hay muchos juzgados que han condenado al banco, a Caja, sobre todo a Caja, a devolver íntegramente el dinero que ese señor tenía en su cuenta de plazo fijo. Entonces, y yo creo que al final se llegará a un acuerdo. Hombre, claro, ¿qué querrán ciertos intereses? Pues que se pase página y se saque una ley nueva y lo demás. No, oiga, si se saca una ley nueva, dese una solución también al caso anterior. Claro. Porque ahora una ley nueva donde hay que leerse y tienes que firmar, poner unas crucecitas en una encuesta que te van a hacer y todo y tal. Muy bien, pero ¿y lo de antes? Porque yo creo que nadie que le propongan ahora una cosa de esa. No, yo creo que no va a firmar nadie. Entonces, yo tengo la fe puesta en los juzgados. Por ahora en los juzgados, más que en el Congreso de los Diputados. En los juzgados, pues muy bien. Muchísimas gracias, José Mari, por estar Muchas aquí. Gracias, María. Espero que la entrevista de hoy del compañero José Mari Barriento haya sido sobrado. Muy buenos días, Gran Canaria. Bueno.